A los gobernantes no les ha importado, se han dedicado a saquear, a robar, y tienen muy ensayado el truco de traficar con la pobreza de la gente. Amigos y amigas que nos ven en nuestro canal de YouTube, en esta ocasión nos vamos al municipio de Santiago Tlazoyaltepec, Oaxaca, municipio donde ha llegado el programa de pavimentación a cabeceras municipales, un programa creado e impulsado por el presidente de México, el licenciado Andrés Manuel López Obrador. El municipio de Santiago Tlazoyaltepec pertenece al distrito de Etla, ubicado en los valles centrales del estado de Oaxaca. Esta localidad está ubicado al oeste de Oaxaca. Santiago Tlazoyaltepec, en vocablo náhuatl, tlacoyagua, que quiere decir espacioso, y altepetl, quiere decir pueblo. Entonces, Santiago Tlazoyaltepec quiere decir pueblo espacioso. Es un municipio de 5.290 habitantes, de los cuales el 85% habla una lengua indígena. El municipio es principalmente rural y tiene un alto índice de marginación. Es en esta zona donde se está llevando a cabo los trabajos de pavimentación, ya que todo el camino anteriormente era de tierra. Es verdaderamente impresionante la cantidad de municipios en Oaxaca que están trabajando en la pavimentación de sus caminos en este año 2021. Para llegar a este lugar tomamos esta ruta, en total son 45 kilómetros, partiendo de la capital del estado hasta llegar al municipio de Santiago Tlazoyaltepec. Se hace un recorrido de 1 hora con 45 minutos. A pesar de la pandemia que se está viviendo hoy en nuestros días, estas localidades les llega el dinero directamente del gobierno federal para seguir trabajando en la pavimentación del camino, sin intermediarios ni contratistas, mucho menos de las famosas constructoras. Ninguna de ellas ponen un solo dedo para que este tipo de obras se desarrollen en las localidades rurales de Oaxaca. Como vemos, los trabajos que realizan en esta zona de la entidad lo hacen con apego a las indicaciones de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la SCT, quien supervisa el trabajo realizado por los mismos habitantes de la población. Revisando el convenio celebrado por las autoridades locales, estatal y federal, podemos ver que Santiago Tlazoyaltepec ha pavimentado hasta ahora 12 kilómetros de camino con una inversión de 49.320.000 pesos. Vemos que cada kilómetro de camino construido a mano con cemento y piedra con un grosor de 20 centímetros tiene un costo de 4.110.000 pesos. Este camino está en etapa de construcción, no se ha culminado, ya que le faltan varios kilómetros para conectarse con la localidad de San Andrés Ixtlahuaca, que es el pueblo más cercano, lugar donde el pavimento ya existe, y de ahí hasta la capital oaxaqueña.
Oaxaca tiene 570 municipios y más de 300 municipios no cuentan con caminos pavimentados. Las autoridades locales, año tras año, siempre solicitaban a las autoridades estatales y federales para que les pavimenten los caminos, pero nadie volteaba a verlos. Hasta con la llegada del presidente Andrés Manuel López Obrador, estos pueblos fueron escuchados por el mandatario, quien ha recorrido todos los municipios de Oaxaca. Estos mismos caminos que ahora se están pavimentando son los que ahora los candidatos del PRI, del PAN y demás partidos utilizan para venir a realizar sus campañas políticas, prometiéndole muchas cosas a los habitantes de estas comunidades. Pero después de que ganan el puesto, jamás se vuelven a parar por estos lugares. Es verdaderamente espectacular ver este tipo de obras que se están trabajando en estas comunidades alejadas de la ciudad. Ver un camino bien hecho, con condiciones para que dos vehículos puedan circular sin problemas. Un camino resistente y construido por los mismos habitantes del lugar. En esta localidad de Santiago Tlazoyaltepec, la gente se dedica al campo, a sembrar flores, árboles frutales y muy pocas personas se dedican al comercio. El clima es templado, con mucho bosque y vegetación, y más en épocas de lluvia, cuando todo el bosque se pinta de verde y con mucha agua en sus arroyos y ríos. Amigas y amigos, si algún día visitan esta comunidad, podrán ver este gran camino que el mismo presidente de la República mandó a construir para que los habitantes tengan empleo y al mismo tiempo hagan bien su trabajo, ya que es una obra a beneficios de y para ellos. Las vistas son espectaculares, un pueblo situado en la cima de la montaña. Como vemos, el presidente sí está trabajando por el bien de los mexicanos, aunque muchos dicen no está haciendo nada. Pero al recorrer los municipios, vemos que AMLO sí cumple con lo que promete. Y bien, amigos y amigas, les invito a que se suscriban al canal y compartan nuestros contenidos para que más gente se entere que el presidente de México sí está transformando al país. El equipo de producción del canal está recorriendo la mayoría de los municipios de Oaxaca, donde ha llegado este tipo de apoyo directamente del gobierno federal. Así que nos vemos próximamente en otros municipios que están trabajando duro con la pavimentación de su camino.